La Revolución Evolutiva, Charles Darwin y la Selección Natural. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando la Historia, donde desentrañamos los eventos, personajes y teorías que han moldeado nuestro mundo. Soy Sofía, su profesora de historia y guía en este fascinante viaje. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de un científico cuya teoría revolucionó nuestra comprensión del mundo natural, Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin, el hombre detrás de la teoría. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Provenía de una familia acomodada y de gran influencia en la sociedad británica de su época. Su abuelo, Erasmus Darwin, ya había planteado algunas ideas evolucionistas, aunque no con la profundidad y el impacto que tendría Charles. Desde joven, Darwin mostró un gran interés por la naturaleza, y ese interés se transformaría en una pasión que lo llevaría a realizar uno de los viajes más importantes en la historia de la ciencia. El viaje del Beagle. En 1831, Darwin se embarcó en el HMS Beagle, un viaje de 5 años que sería crucial para el desarrollo de sus ideas. Durante esta expedición, Darwin recopiló una enorme cantidad de datos y observaciones sobre la flora, fauna y geología de los lugares que visitó, desde América del Sur hasta las Islas Galápagos. Fue precisamente en estas islas donde las diferencias entre las especies de pinzones le llevaron a cuestionar las ideas tradicionales sobre la creación de las especies. La teoría de la selección natural. A su regreso a Inglaterra, Darwin comenzó a desarrollar su teoría de la evolución por selección natural, una idea radical que desafiaría las creencias establecidas de su tiempo. En 1859, publicó El origen de las especies, una obra que provocó tanto admiración como controversia. Pero, ¿qué es exactamente la selección natural? Imaginen un grupo de jirafas. Según Lamarck, un científico contemporáneo de Darwin, estas jirafas originalmente tenían cuellos cortos, pero debido a los continuos esfuerzos por alcanzar el follaje de los árboles, sus cuellos se alargaron a lo largo de generaciones. Lamarck creía que las características adquiridas durante la vida de un organismo podían ser heredadas por su descendencia. Sin embargo, Darwin propuso una visión diferente y mucho más compleja. Según Darwin, en una población de jirafas ancestrales habría habido variaciones naturales en la longitud del cuello. Algunas jirafas tendrían cuellos ligeramente más largos y otras más cortos. En un ambiente donde la comida se encuentra en las alturas, las jirafas con cuellos más largos tendrían una ventaja, podrían acceder a más alimento y, por lo tanto, estar mejor alimentadas y más saludables. Estas jirafas tendrían más posibilidades de sobrevivir y reproducirse, pasando sus genes y, por ende, sus cuellos largos a la siguiente generación. Con el tiempo, esta característica ventajosa se volvería más común en la población. El impacto de la teoría. La teoría de Darwin no solo explica cómo las jirafas consiguieron sus largos cuellos, sino que también ofrece un marco para entender la diversidad de la vida en la Tierra. La selección natural actúa como un filtro que favorece a los individuos mejor adaptados a su entorno. Con el tiempo, esto puede llevar a la aparición de nuevas especies y a la extinción de otras. La idea de que la vida evoluciona a través de un proceso lento y gradual fue revolucionaria. Desafió la visión estática de la naturaleza que prevalecía en la época y sentó las bases para la biología moderna. Darwin nos mostró que la vida está en constante cambio y que la adaptación y la supervivencia dependen de la capacidad de los organismos para enfrentar los desafíos de su entorno. Controversias y aceptación. A pesar de su impacto, la teoría de Darwin no fue aceptada de inmediato. La idea de que los seres humanos
y otros animales compartían un ancestro común fue especialmente controvertida. Muchas personas veían esto como una amenaza a las enseñanzas religiosas sobre la creación. Sin embargo, con el tiempo, y gracias a las evidencias acumuladas por numerosos científicos, la teoría de la evolución por selección natural ganó aceptación y se convirtió en un pilar fundamental de la biología. La evolución hoy en día. La obra de Darwin no se detuvo en el origen de las especies. Continuó investigando y publicando sobre diversos temas relacionados con la evolución, como la selección sexual y la expresión de las emociones en humanos y animales. Hoy en día, sus ideas siguen siendo relevantes. La genética moderna ha proporcionado una comprensión más profunda de los mecanismos de la evolución, pero los principios básicos de la selección natural siguen siendo válidos. Reflexión final. A medida que exploramos la vida y el legado de Charles Darwin, es importante reconocer el coraje y la perseverancia que se necesitan para desafiar las ideas establecidas y presentar una nueva visión del mundo. Darwin no solo nos proporcionó una nueva forma de ver la vida, sino que también nos mostró el poder de la observación y la curiosidad científica. Gracias a Darwin, comprendemos mejor el lugar que ocupamos en la naturaleza y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Su teoría de la evolución por selección natural sigue siendo una de las contribuciones más significativas al conocimiento humano, un testimonio del poder del pensamiento crítico y la importancia de la ciencia en nuestra búsqueda de la verdad. Y así concluimos este episodio de Explorando la Historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la vida y las ideas de Charles Darwin. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más episodios fascinantes sobre los personajes y eventos que han dado forma a nuestro mundo. Soy la profesora Sofía, y nos vemos en el próximo episodio. Libro recomendado: El origen de las especies de Charles Darwin.